¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Oscar Quiñones, esto es One Way Homemade, soy Oscar Quiñones de One Way Show y el 30 de abril estuvimos en Señorita Cetis 2015. Muchísimas gracias a Yabé por la invitación y obviamente al comité que organizó el evento. Realmente felicidades, fue un evento muy bien hecho, fue un evento muy organizado, con tiempos y la verdad le dedicaron muy buen material a este evento Señorita Cetis 2015. Un abrazo para todos ustedes, gracias por ver One Way Homemade y felicidades a la ganadora, ahorita van a ver quién es. Felicidades obviamente a las tres contendientes que son Mariana, Melissa y Juanita. Un aplauso para ellas por su valentía de estar frente a tanta gente. Tenían un chorro de porras, qué padre todo el apoyo que recibieron. Se hizo un desmadre porque gritaban el nombre de cada una y era como retumbaba el antro. La verdad, felicidades a todos, felicidades a los organizadores y muchas gracias por la invitación de nuevo. Los voy a dejar con unas imágenes para que chequen. Estuvieron los Fireboys ahí haciendo las suyas. Y la verdad, también mis respetos porque bailan muy padre y están súper, súper coordinados. La verdad, felicidades. Me gusta mucho ver un buen trabajo de la gente tijuanense y esto es la prueba de... Los voy a dejar con unas imágenes y voy a regresar porque después de ahí nos fuimos a otro evento que también estuvo muy chido. Ahorita les cuento. Thank you.
Andrea Fisher me acompaña en todas partes. En el evento, como ya vieron, pues estuvimos regalando camisetas de I Love TJ, que también me acompaña a todas partes. Abrazo, Andrea, te quiero muchísimo y muchas gracias por siempre preocuparte porque me vea guapo. Después de ahí le dije a Andrea que había otro evento, y ahí mismo en la plaza de la de Vieja, está en Pueblo Amigo, de hecho, de un bar que se llama Live. Es otro espacio para todos los talentos locales, realmente que hay infinidad en Tijuana. Estuvo tan bonita la noche porque estaba el señor Barpe ahí, José Luis Barpe, la banda del antro, que es Actitud 38, con el señor Paul y Giovanna Sánchez, que la amo. Estuvo Lula ahí como invitada, estuvo el Barpe, había otros cantantes que la verdad me sorprendieron, estuvo padrísimo. Imagínate una noche de música en vivo llena de artistas con unos talentos impresionantes, para cantar, obviamente. Entonces, pues nos divertimos muchísimo, realmente estuvimos ahí echando el drink, escuchando puro talento local, que estuvo impresionante, y yo los dejo con unas imágenes, chequen Live en Facebook, en Pueblo Amigo. A mí también me pueden encontrar como Oscar Quiñones en Twitter, Instagram, Facebook, y obviamente One Way Show, que también está en todos lados. Recuerden que One Way Show es un espacio para todo el talento local, los queremos mucho, nos están pasando cosas muy padres. El lunes ya grabamos por fin el nuevo episodio de One Way Show, y yo me despido. Esto es One Way Homemade con Oscar Quiñones. No se pierdan One Way Show, síganos en las redes sociales y suscríbete al canal si quieres saber todo lo que está pasando en la ciudad. ¡Nos vemos! ¡Bye!